Como el vagabundo no tiene ni amigos ni parientes, ni un perrito que le ladre, lleva por entre las madreselvas y los tojos del camino su ataúd a la cabeza, igual que una cesta de frescas manzanas de esperanza. Traiga la salud con el agua del cielo y la flor de los campos. Que Santa Marta, ramiño de plata, nos traiga la salud con el agua del cielo y la flor de los campos. El vagabundo andaba con la salud a vueltas y había prometido un ataúd a Santa Marta de Ribarteme si la santa lo libraba del ataúd. Que Santa Marta, flor de blanco lirio, nos devuelva la salud antes que los primeros vientos de la mar. Santa Marta, estás no teu trono y se eches milagres por lo mundo todo. El vagabundo, después de la procesión, comió y bebió todo lo que pudo y se templó las carnes que halló más aliviadas. El vagabundo, con la resignación de su oficio, acompasa su caminar al de la niña que la acompaña gentilmente desde que avistara Padrón. ¿Ves, rapaza? Con el rumbo de la estrella polar y a las espaldas el cariñoso paisaje de las Rías Bajas, voy en peregrinación a Compostela a pedir al apóstol que acabe de curar el mal que ya comenzara a sanar Santa Marta de Ribarteme. ¿Qué te parece? Me parece bien, señor. ¿Sabes, rapaza? En una iglesia de aquí de Padrón está guardada la piedra santa, donde hace ya muchos años unos piadosos navegantes amarraron la barca que traía el cuerpo de nuestro señor Santiago, el de la Concha de Vieira. ¿No te lo contaron nunca? ¿No lo sabías? Sí que lo sabía, señor, pero nunca me lo contaron tan bien. Tiene el vagabundo la sana intención de detenerse, aún brevemente, en el vetusto Padrón, que no hay mejor lugar en toda Galicia, a las puertas de Compostela, para rezar por su alma y sus dolientes carnes. Pero no decía que iba a Compostela, señor. Pues debe seguir por allí. No, por hoy ya anduve bastante, rapaza. Además, tengo que dar un recado al dueño de esa taberna. Se lo prometí a don Camilo y he de hacerlo. ¿No te parece? Sí que me parece, señor. Adiós. Adiós. Santas y buenas, nos las dé Dios y el señor apóstol. Vengo preguntando por el cuco y pienso que ya estoy ante él. Sí, señor caminante, que ante él estáis. Y para que veáis que soy el mismo cuco y el amo de la bodega, ahora mismo nos vamos a beber un cuartillo de vino del Ribeiro. ¿Para los dos? Un cuartillo cada uno y para empezar. Que de esta casa, gracias a Dios, no salió seco ningún amigo de don Camilo. Que es hombre de fiar y de buena ley, si los hay. Y hasta tiene una plaza en el pueblo. El cuco y el vagabundo, ante sus tazas de vino, hablaron, según las viejas reglas, de todo lo humano y de casi todo lo divino. Si alguien, desde debajo del mostrador o desde detrás de la puerta, hubiera podido escuchar lo que decían, a buen seguro que se hubiese instruido. Pues sí. Sí que tengo idea de ese señor instruido del que me habla. El tal don Nicasio Pajares era natural de esta tierra padronesa. Y por lo que cuentan, llegó a ser autor de libros muy famosos. ¿Y tanto? Escribió uno muy leído, conocido por el raro y científico nombre de Atorrántida. Don Nicasio llegó incluso a ser conquistador del trópico. ¿Qué tío? Oiga, ¿y qué le parecería que le acompañase a dar una vuelta por este pueblo del que tantas cosas sabe? Me parecería de perlas que lo mío es andar. Pero siempre y cuando volvamos después a tapizarnos las paredes del estómago con un buen almuerzo. Eso por descontado. A la sombra de Rosalía de Castro,
la mujer que logró convertir el llanto y el orvallo en poesía, de la mano del amador Macías, novio doncel, y guiados por el recuerdo de Juan Rodríguez de la Cámara o del Padrón, galán que hacía florecer con su palabra las más adustas rosas de la primavera, el vagabundo, en unión de su amigo el Cuco, pensaron en las flores de los raros nombres. Las flores que vinieron del fin del mundo, para que los vagabundos que cruzaran las rúas de Padrón pudieran sentir descanso oliéndolas. Un aire anciano y todavía lozano retozaba por la ladera del viejo Monte Meda, arrastrando el aroma silvestre del tojo hasta el cementerio de Adina, que cantó Rosalía en verso estremecido y candencioso. Airiños, airiños, aires, airiños da miña terra, airiños, airiños, aires, airiños da miña terra. Inda dempois de mortiña, airiños da miña terra, eivos de barrar, airiños, airiños, leváime a ela. Suenan bien, ¿verdad? ¿Los qué? Los versos de Rosalía. Ah, sí, muy bien. ¿Usted no oyó nada? ¿Yo qué iba a oír? No, nada, claro. ¿Le parece que nos vayamos? Aún podemos beber un cuartillo de vino antes del almuerzo. Sí, pero antes dispénseme unos minutos. Reza el vagabundo a nuestro señor San Yago, que anduvo las tierras y los mares para venir a recalar, y ha muerto a esta tierra que lo cogió. Reza por los hombres que van de un lado a otro llevándole como patrón. ¿Rezó? Sí, señor. Y para mí que la salud ya me va más templada y mejor puesta en su sitio. Para mí que la mortaja amarilla que compré en Ponteareas y el ataúd de rosado pino de los montes de Piñor ya me van sacando del aprendizaje del raro oficio de difunto. Todo por obra y gracia de Santa Marta de Ribarteme. Siempre hay que rezar por algo. Y por alguien. Yo rezo por mis amargas carnes y por las carnes amargas de todos los vagabundos de la tierra, de los hombres de todos los pelos, alzadas y mirares, que viven y mueren por los caminos del mundo, esos caminos que nunca se sabe bien a dónde llevan. Eso está muy bien. Puede que sí. Y mañana a Santiago, ¿no? Así es, que lo tengo en mucho aprecio. Para mí el gótico es el oro y el románico la humilde, la sencilla, la bellísima plata. ¿Y después de Santiago? A donde me lleven mis pasos de vagabundo. Seguramente acabarme de beber Galicia. Aunque antes, si lo quieren las nubes, que sí lo querrán. En las calles de Compostela trataré de empaparme con el orvallo que cae lento como una bendición. Igual que un viejo y complicado amor. Así se habla, sí, señor. Se ve que usted es amigo de don Camilo. Por el camino que ya conoció el vagabundo con el alma en gozo, se vuelve a la casa del Cuco, el hombre que no dejaba salir seco a ninguno de sus amigos. Ahora vamos a almorzar. Y por la tarde, cumplida siesta, ¿le parece? Que mañana sin duda habrá que madrugar. Y tanto, que he de llegar a Santiago antes de que muera la mañana. Reconfortados cuerpo y alma, el vagabundo no quiere perder tiempo en su peregrinar a Compostela y a buen paso camina hacia la ciudad del apóstol, no sin dejar de recordar al Cuco, amigo por serlo de don Camilo, con su aire de trasgo guitarrero y sus ojillos picardeados por el vino. Thank you.
¿No va a la catedral? Sí, sí que voy. Pero antes de entrar en ella a dar las gracias al santo, quiero contar las incontables losas de Santiago. Las piedras de la Plaza Cuadrada, que es más bella, según los sabios, que la de San Pedro de Roma. Ah, bueno. Usted dispense. El vagabundo recorre la plaza paso a pasito. La misma que lo vio caminar de niño cuando andaba bien vestido y aún no era vagabundo. Así sea, y que el apóstol escuche que tengo para quien tenerla. En la catedral, en una amable penumbra, rezan las viejas damas compostelanas, los viejos canónigos. Los viejos hidalgos. El vagabundo, después de su confusa y piadosa oración, sale a la calle a empaparse avaramente con el orvallo, que cae lento, invisible, como una bendición, igual que un viejo y complicado amor. ¿Se mojó mucho, señor? No tanto como yo quisiera. Siempre que paso por Compostela, quiero coger su abundosa provisión de agua. Quiero llenarme hasta el borde las cantimploras del alma. Los mismos vasos que el sol secará sin remisión. En cuanto vuelva a caminar la cruel meseta. Bueno, ya. ¿Le gusta el marisco? Me gusta todo. Y como tengo unos ahorros, voy a comerme una enchenta de pimientos de Herbón. De mínimos y franciscanos pimientos de Herbón. Una docenita de sardinas cabezudas y un pote nada ruin de lacón con grelos. ¿Qué te parece? No me parece nada, señor. Nada. No, no te preocupes. Se conoce que va a dar dos palos a un alma en pena. Bailaches, Carolina, bailéis, mi señor. Dime con qué bailaches, bailéis con el amor, bailéis con el amor.
¿Qué? ¿Estaba bueno? Y aún más. Un amigo mío, el que tengo en mucho aprecio, dice siempre que este menú es digno de un almuerzo del almirante Gelmir. Y del mariscal Pardo de Cela, héroe de las leyendas gallegas. ¿Le apetece fumar? Siempre apetece después de una enchenta. Mil gracias. Cuando tomemos el café y el licor, fumaremos del mío, que es tabaco de la Vega de Padrón. ¿Y va usted muy lejos? Sí, señor, voy al fin del mundo, que todavía nadie me dijo dónde está. Y es que yo me digo que nadie lo sabe. ¿Y por dónde piensa empezar? Por el camino de Orense, silbando un son de moñeira para meterme en tierra pontevedresa por Puente Ulla. Pues puede ser que después, rebasando Chapa, camino de Silleda, o quizás antes, en el monasterio de San Lorenzo de Carboeiro, se encuentre con un amigo mío que suele invitar a dos tragos a quien pasa frente a él. ¿Pertenece también al andante orden de los caminos? Pertenece, sí, señor. Y conoce muy bien esa parte toda. Y sabe que allí no se pide el vino por tazas, sino por cuncas, que tiene un vientre de loza en el que caben media docena de tazas bien cabidas. ¿Sabrá también eso de que para carne, pan y viño, Carballiño? Sabe, sí, señor. ¡Moza! ¡Pon de beber! ¡Va! Ah, padrón. Sí, señor, padrón. Siempre lo llevo muy en el alma, por razones que no hacen al caso. A veces, muy lejos de su vega, me pongo mustio. Son los días que siguen a la chea sobre la vega de Padrón en que todo se inunda. Entonces el aire cobra una insospechada claridad y los pájaros, recién bautizados, vuelven de nuevo a volar, lo mismo que si salieran del arca de Noé. Muy bien, así se dice. Habla usted como nunca oí hablar. A veces los silencios y las soledades de los caminos enseñan muchas cosas. Pero siga usted, siga hablando, que hasta mañana no habrá de volver a los silencios y las soledades. Ah, no. Prefiero no pasar la noche al buen recaudo de una ciudad. He de echar a andar ahora mismo y buscar un hórreo abierto o un abundoso pajar que me sirva de cobijo. Así aprovecharé mejor la nueva amanecida. Después de dormir a pierna suelta, al sereno de los caminantes y bajo la noche entoldada con amenazas de lluvia, el vagabundo amaneció a un nuevo día. Y tras dejar a sus espaldas las nobles, las recias, las bien trazadas torres de la catedral con postelana, caminó hacia el sur sin detener su marcha. Remontando el curso del río Arenteiro y dejando a un lado el camino que después volverá a encontrar, el vagabundo se mete en Piñor, el pueblo donde tiene primos en cada parroquia y primas en cada aldea, en busca del monasterio de Osera, al que algunos llaman el Escorial gallego. El vagabundo, que no ha visto osos en todo el camino, piensa que en algún tiempo, quizá no lejano, debió de haberlos por estos parajes. El vagabundo duda meterse por el camino de Carballino, capital de su señorío y nutricia cabeza del buen yantar del país. Para carne, pan y vino, Carballino. O tirarse sin salirse de por donde va para llegar a Orense en derechura. El vagabundo, al fin, se decidió a caminar contra el sol, que era por donde le quedaba más tierra por delante. Orense es villa vieja y de noble origen, ciudad levantada a buen golpe de cincel sobre piedras de ilustre antigüedad. El vagabundo piensa que ha de entrar con tanta calma como respeto, con tanto aplomo como recogimiento. El vagabundo, con los ojos clavados en el padre Miño de los gallegos, quizá piense, aunque de momento no llegue a comprenderlo por entero, que empieza a conformarse por esta vez su ruta viajera. ¡Betiño! ¡Primo! ¡Qué sorpresa, carallo! Precisamente ayer me viniste a la memoria. A mí me pasó algo parecido. Hablé de ti en Santiago. Oye, ¿a dónde vas? Creo que al otro lado del puente. ¿Y tú? Yo también.
Benitiño do Chao, noble y resignado, casi dulcemente entristecido, tenía un vago aire de capitán en desgracia. Primo, ¿vamos? ¿Pones el tabaco? Lo pongo. Toma. Hace años que no sé nada de ti. Ni yo de ti. Pues ahora que nos encontramos, andaremos juntos nuestras buenas lenguas. Hasta que uno se canse. ¿De andar? No, de ir en compañía. Hombre, primo, en eso de acuerdo. Y ahora tú y yo, Benitiño, nos vamos a ver las burgas del agua que escalda. Que me parece que así cumplimos con nuestro deber de turistas. Que aunque pobres, también somos turistas en cierto modo. ¿No te parece a ti? Parece muy bien, muy bien. Tres cosas hay en Orense que no las hay en España. El Santo Cristo, la puente y la burga hirviendo el agua. Ahí tienes las burgas. Lago caliente de los suevos que llamaban Guarse. Lo cual puede darnos el origen de la ciudad, como supongo que bien sabes. Aguas muy buenas para la salud. Y para curar las enfermedades de los huesos y todas esas cosas. ¡Caranjú! Y muy buenas también para desplumar aves, Benitiño. Dicen que las gallinas y los pollos, desplumados bajo la calentura de estas aguas, saben a gloria, después de pasar por las buenas artes gastronómicas. Antes se desplumaba muchas aves. Ahora parece ser que se está perdiendo la costumbre de pasarlas por las burgas. Pues hoy tuvimos suerte, Benitiño. Llegamos a tiempo de ver desplumar. Vamos. Visitamos el Santo Cristo. Claro, a ver si le ha crecido la barba y han tenido que recortársela. En la catedral, como dos catecúmenos sin mucho ensayo, Benitiño y el vagabundo contemplan devotos al Cristo de Nicodemus, el que el obispo Vasco Mariño se trajo de Finisterre, donde la tierra acaba y la mar, que no acaba jamás, comienza a herir y a enamorar. ¿Tú crees que le creció la barba? Para mí que la tiene más larga que la última vez que lo vi. No sé, no sé. Como todos los hombres, llegado el momento, el vagabundo y Benitiño esperan encontrar una zarza amiga, un sendero clemente y esos dos palmos de tierra que un hombre necesita para descansar. ¿No tienes hambre, Benitiño? ¿Cómo anda tu morro? Mejor que viviente. Pues si no te molesta, tira de lo que haya. Hay quien piensa que fue un troyano el fundador de Orense. Hay quien piensa que fueron los celtas. Hay quien piensa que fueron los suevos. Hay quien piensa que fueron los romanos. Y hay quienes, como tú y como yo, no pensamos nada. ¿En qué piensas, Benitiño? En nada. En lo que tú dices, en nada. Demonios de mosquitos. Como ahora no vuelan las golondrinas, salen a lo suyo. Son los mosquitos navegantes del Miño. Esos mosquitos que a lo mejor llevan un guerrero encantado dentro del corazón. Tú dices cada calallada, primo. Lo que nos conviene ahora, Benitiño, es quedarnos en silencio, esperando que la noche de un momento a otro rompa a llorar. El sol está cayendo más allá de los montes que quedan en el lejano camino de la mar.
Adiós, amigo. Muchas gracias. Pensé que nos íbamos a esnafrar. Ah, estoy molido. Ya estamos na Coruña, terra farturente de rapazas xeitosas. La Coruña es una ciudad alegre, abierta y decidora. Una ciudad sin misterio, pero con encanto. Quizá con demasiado encanto. Para los vagabundos que, como tú y como yo, preferimos poner por nuestra cuenta la misteriosa veladura de todos los encantos. ¿No te parece? Puede que sí. Claro que puede. Por los cantones abajo y la marina, el vagabundo y Vinitiño do Chao marchan hacia la ciudad vieja con la sana y reconfortante intención de repostar. Los caminantes hicieron honor a la ciudad con una colación digna de un veraneante, repartiendo sus preferencias entre productos de la mar y de la tierra, pues ambos son buenos conocedores de lo que el país ofrece. Y llegado que es el momento de corresponder con dinero contante y sonante a las atenciones del tabernero, Benitiño do Chao y el vagabundo, cumplidores, no dudan en quemar sus naves, satisfechos al fin y al cabo por las delicias que han degustado. ¿Te gustaron las nécoras? Nunca me dejaron de gustar. ¿Y te picaron los pimientos de padrón? Más pica la sarna y no alimenta. Este es un breve, romántico jardín de tiernas parejas de núbiles. Casi infantiles enamorados. Jardín de vagorosos, tenues poetas entristecidos prematuramente. Jardín de viejos capitanes mercantes que gustan de la tierra, que como una proa allende las sometidas aguas. En este umbrío y recoleto jardín, Sir John duerme ahí, para siempre ya. Sir John, ¿y quién era ese? Sir John Moore, el glorioso general inglés que vino a defender la plaza de la embestida francesa. ¿Cuándo Napoleón? Sí, y también cuando la batalla de Elviña. La Coruña, bien se sabe, es ciudad acogedora y limpia como pocas. Benitiño y el vagabundo recorren la parte más silenciosa, recogida y evocadora. Más decidido parece el andar de Benitiño al acercarse a la Plaza de las Bárbaras. Hay momentos en que los hombres prefieren estar solos. Y Benitiño cavila que mejor es tomar las decisiones sin testigos. El vagabundo, que no en vano es otro solitario, atento solo a los caminos, comprenderá. Bueno, hasta luego, primo. Te espero a la taberna nueva. Es fácil de encontrar.
este sitio. ¿Qué haces? Ya ves, atiendo a mis intereses. ¿Aquí? Sí. Y sabes una cosa, que ya me cansé. ¿De andar? No, de compañía. Seguirás tú solo, yo me quedaré aquí. Ajusté con el patrón unas semanas de trabajo. Supongo que comprenderás que cada uno tiene que sacarle rendimiento a sus habilidades. Bueno, siento que te hayas cansado tan pronto. ¿Te tienes que quedar aquí toda la noche? No, 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 solo hasta las 11. Después saldremos, tomaremos unas copas, tomaremos un bocado. Vete al mostrador y pide lo que quieras. Va por mi cuenta. Vivir na Coruña, qué bonito es. Andar de palanca, el dormir de pie. El dormir de pie, el dormir de pie. Vivir na Coruña, qué bonito es. La Torre de Hércules es un monumento muy historiado. Un monumento con la mar de historias en la barriga. Buenas tardes, patrón. No son malas. ¿La peña de la Marola es más peligrosa que Finisterre? Más peligrosa, no sé, pero mejor no es. Oiga, patrón, ¿y qué queda detrás de la Marola? Uf, Inglaterra, que es un país de marineros. ¿Y allá enfrente? Ay, allá enfrente queda La Habana, que es un país al que yo llevé cuando era joven muchos hombres que se hicieron ricos y volvieron con relojes y leontinas de oro. ¡De oro! Bueno, se acabó. ¿No quieres que te acompañe un poco más? Tengo tiempo aún. Oh, ¿para qué? Ya nos volveremos a encontrar. Claro. ¿Y ahora hacia dónde irás? Tiraré por el camino de San Pedro de Nos para seguir por las cuestas del húmedo Guísamo y cruzar el mínimo y rústico Cortiñán para caer cuesta de la Angustia abajo sobre el vetusto y entrañable Betanzos. Que la caminata te sea propicia. Que te vaya bien. Adiós, primo. Adiós. El vagabundo se acerca a Betanzos, que es también villa de muchas aguas. En el mismo Betanzos se encuentran y se saludan los ríos Mende o Mendo y Mandeu o Mandeo. Más allá de las hiedras y de las piedras que guardaron a Churruchao, italiano arzobispicida y legendario, los árboles dos caneiros guardan los amorosos secretos de las mozas betanceiras, que se sintieron, allá por los soles de agosto, altas damas del Renacimiento. Betanzos, hace algo más de un siglo, fue capital de provincia. El vagabundo guarda entre sus papeles un mapa de Galicia fechado en 1816 y firmado por don Tomás López, geógrafo que fue de los dominios de su majestad e individuo de varias academias y sociedades, en el que el reino aparece dividido en siete provincias: Santiago, La Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tui, siguiendo el mismo orden de la leyenda. Entonces, ¿ya conocía Betanzos? ¿Que si conocía Betanzos? Betanzos, señora, es un pueblo ilustre, antiguo, rebosante de tradición, lleno de historia. Ah, sí, señor, sí. Veo que conoce bien Betanzos. ¿Otra tacita por cuenta de la casa? Ah, cómo no he de querer, si es de bien nacidos agradecer la hospitalidad. También he de rogarle que me dé de cenar y aposento, que mañana de salir un paso delante y otro detrás, a la parte de Lugo. Lo que usted mande, señor. No hacía falta por adelantado, señor. Sé conocer bien a las personas.
¿Quiere que le despierte alguna hora? No, no, no. ¿Para qué? Siempre me despierta mi sexto sentido. Como diga, señor. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad? ¿Viniste a la feria? Pues no, la verdad es que no vine a la feria. ¿Y qué te parece Villalba? Pues me parece siempre lo mismo. ¿Y por qué te parece siempre lo mismo? Porque los pueblos nunca cambian de sitio. Aunque hoy Villalba tiene un matiz especial. Es día de feria y mañana se celebra fiesta importante. ¿Eres un pobre? Sí, sí, algo de eso soy. ¿Y entonces por qué no pides? Tiene razón. Cada uno hemos de ir a lo nuestro. Adiós. Ala, no damos más nada, así, así. ¿Tendría la buena señora unas monedas de más para dar a un vagabundo que va de camino como Romero de Santiago? El cielo y, por supuesto, un servidor se lo agradeceríamos con creces. ¿Cómo? ¿No es usted de aquí? Ya me lo decía yo. Tome, tome una moneda de 10 duritos. No los querrá para beber, ¿verdad? Ni para gastárselos en la fiesta de mañana. No, 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 señora, no. En cuanto reúna algún dinerillo, seguiré camino saliendo de Villalba para no tener tentación de gastármelo en la fiesta y tampoco en sus vísperas. Bueno, bueno. Que Dios le ampare y que el camino le sea leve. Muchas gracias, señora. Gracias. ¿Se le ofrece algo? ¿Hacia dónde va? Pues yo diría que a Mondoñedo, si no le parece mal. No me parece mal, me parece muy bien. Yo también voy allí, me gusta viajar en compañía. ¿Quiere usted subir? Sí, sí, claro que subo. Después de todo, ahorrarse unos kilómetros es buena cosa. Así que a Mondoñedo, ¿eh? Sí, y no es la primera vez. Yo siempre le llego con emoción a Mondoñedo, que es ciudad de rancia prosapia. Parece que conoce mi pueblo, ¿eh? Porque yo soy de allí. Ando de un lado para otro, y si quiere que le diga la verdad, encuentra mi pueblo a veces un tanto aburrido. No, no, no diga eso. Lo que pasa es que Mondoñedo es villa desde la que el mundo se ve despacio. Se lo digo yo, que amo la calma por encima de todo. Yo me encuentro a gusto en Mondoñedo, paseando sus calles vagamente rumorosas, bebiendo vino en sus hospitalarias tabernas. ¿Y usted no conoció a don Álvaro Cunqueiro? Algo oí hablar de él, pero lo que se dice llegar a conocerle, no le conocí. Ah, yo lo pasaba muy bien, hablando de mitología celta y de los caballeros de la corte del rey Artús con don Álvaro. Era un hombre sin prisas, como su pueblo de usted. Era un hombre que, además, conocía las esotéricas ciencias de la espera, las revueltas y complejas artes de la espera.
¿Quiere algo más? ¿Y qué más voy a querer? Muchas gracias. Si necesita alojamiento, puedo darle razón. No, no, muchas gracias. Solo voy a recorrer el pueblo y llenarme de recuerdos y melancolías. Después dormiré al abrigo de las estrellas y mañana muy temprano proseguiré camino. ¿Pero hacia dónde? Hacia Ribadeo por el Valadiñares. Quiero alcanzar los primeros pueblos de Asturias. Ah, es usted mi dueño, sí, señor. Cada uno hace lo que le viene en gana. Nunca mejor dicho. Que Dios se lo pague. Nada tiene que agradecerme, amigo. Ya sabe que me gusta la compañía en la carretera. Ya se lo dije antes. Hasta más ver, amigo. Adiós. Y muchas gracias. Adiós. El vagabundo, que se siente casi infinitamente feliz, piensa con pena en su promesa de caminar eternamente. Prolongado cáliz de los caminos de España. Y el vagabundo, para no albergar en su cabeza pensamientos malsanos, dirige sus pasos hacia el monasterio de San Martín. Hombre virtuoso que llegaría a santo. Por entonces se supo de la inminencia de un desembarco vikingo en las costas lucenses. Cuando se enteró de la inminencia de la invasión, ni corto ni perezoso subió a un monte desde el que se divisaba el gran número de naves enemigas que se acercaban. Y entonces empezó a rezar Ave Marías. ¡Oh, prodigio! A cada Ave María que rezaba, ¡zas!, nave vikinga que se iba al fondo del mar. Así, a golpe de Ave Marías, hizo zozobrar a todas las naves vikingas. Vean ustedes la fuente sagrada del monasterio de San Martiño. Como podrán comprobar por la inscripción, la fuente brotó por milagro de Gonzalo, el obispo santo. ¿Quieres irte a otra parte, desgraciado? Los piojosos arruináis mi oficio. Ya me voy, hombre, ya me voy. Pero ¿sabes una cosa? Todo eso lo contaba mejor que tú el que fue mi amigo, don Álvaro Cunqueiro. Vete, oh. Buenos días. ¿Sabes si voy bien para el Valadiñares? Sí, señor, si no se tuerce. Pero si lo que busca es agua de encontrarla, tire para donde tire. Y aún más si se queda quieto. Muchas gracias. No hay que darlas, hermano, que todos nos hemos de ayudar. Y obra de caridad dicen que es enseñar al que no sabe. Y orientar al desorientado. Así es. Y decir los ríos al hombre que tiene sed. Si tira usted para abajo, se ha de encontrar con el Sisto, que es arroyo cativo, aunque a veces enfurece y saca las aguas del plato. Sí, señor. Si viene usted de Compostela o de la mar coruñesa, salvó el Tronceda y el Pelourín, que tiene nombre de rapaz travieso. Sí, señor. Y si tira usted para arriba, hacia la mar de Foz, se ha de topar con el Masma, que se bebe en Vilaodre las aguas de tres ríos. Sí, señor. Y después de todo lo que le expliqué, ¿por dónde se decidirá a ir? Pues, si no le parece mal, después de la cumplida relación de las aguas de la comarca, este vagabundo preferirá dar la vuelta y apagar su sed en las tabernas vindonienses, donde se sirve el vino con los viejos rituales que vieron morir a golpe de hacha al mariscal don Pedro Pardo de Cela, el hombre que se enamoró de un paisaje y murió por él. De todas formas, muchas gracias. Me parece bien. Y como hoy es sábado y día de chantar de balde muchas casas nobles que ofrecen caridad, seguramente podrá acompañar el vino con condumio caliente. Abur. Aburiño. Dejando a babor las puntas de San Miguel y la Corbera, el vagabundo, que va a decir adiós a la gentil y entrañable Galicia, se mete en Ribadeo.
El vagabundo que había comenzado a caminar de noche se encuentra en Ribadeo muy de mañana y con ganas de tomarse un desayuno caliente. El vagabundo se nota de magnífica conformidad y trata de imaginarse a Guadalupe Maleira, moza garrida, que no sabe si existe, pero con la que soñó la última vez que durmió a modo. Buenos días. Buenos días, tenga usted. ¿Se puede desayunar? Pues no, señor, no se puede. Ah, bueno. No le haga caso y no se lo toma mal. A veces es un poco arisco. No, no, si no se lo tomo mal. Le respondí, ah, bueno. Igual que podía haberle contestado otra cosa. Como usted es forastero, a lo peor piensa que todos son así en el pueblo. No, no cree, rapaz. Que aunque forastero, conozco muy bien Ribadeo. Lo que pasa es que antes me daban de desayunar y hasta me dejaban un periódico local que era una maravilla. Se llamaba Las Riberas de Leo. ¿Lo recuerdas? No. Ah, no, no, claro. Claro, ¿cómo lo vas a recordar? Desapareció antes de que tú nacieras. Publicaba las esquelas mortuorias más hermosas y poéticas que se puedan escribir. El periódico no solo se vendía aquí, se vendía también en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en México, en Cuba, hasta en los Estados Unidos. La redacción estaba en la calle del Viejo Pancho, que fue un poeta natural de aquí. La calle del Viejo Pancho sí que la conozco. ¿Quiere que le sirva un café? No, déjalo. Prefiero ir al embarcadero de Porcillán, que me trae muy buenos recuerdos. A ver si hay suerte y a lo mejor pesco algo. Seguro que sí, señor, que por allí le pica mucho. El vagabundo, que no es un ducho, un diligente y sabio pescador, pesca 6 peces en 6 cuartos de hora. Recuerda el vagabundo que los anuncios de Las Riberas de Leo eran los más bellos de todos los periódicos del mundo. Los anuncios de Las Riberas de Leo aclaraban todas las dudas del lector. Y lo mismo servían para un roto que un descosido. Se anunciaba una radio Cela, que se distinguía por su buen sonido, y una funeraria económica, y una bodega que se llamaba casi como un poema, La Cepa Valdeorresa, y un vino que se nombraba Eternidad. ¿Quiere peces, señora? ¿A cuánto? Pues iba a pedirle a 4 duros. No los pida. ¿Hace 2? Bueno, hace, sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Vamos. ¿Cómo olvidar Las Riberas de Leo? Periódico de información galaico-asturiana que con cierta frecuencia publicaba artículos muy eruditos sobre las cosas del siglo XIX, de los que era autor don Dionisio. Un señor, la mar de culto, que sabe muchas cosas que los demás ignoran. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabe si don Dionisio se encuentra en Ribadeo? Luego, ¿usted lo conoce? Sí, sí lo conozco, sí. Don Dionisio, amén de ser el alma de estos andurriales, es un hombre dadivoso, que siempre invita a pasteles y a copitas de vino dulce. Don Dionisio está muy lejos, en Madrid. Quizá ganando dinero y haciéndose célebre. ¿Y ahora no viene por aquí? Poco, por aquí le viene muy poco. Debe tener mucho que hacer. Vaya, pues lo siento. No lo sienta tanto, señor. Que si no puede verlo en Ribadeo, seguro que puede escucharlo desde Madrid. A esta hora estará en casa. Aquí tengo el teléfono. Dionisio Gamayo.
Eso, puede llamarlo si quiere. Ahí está el teléfono. Pues estupendo, ¿no? Señorita, sí, mire, queríamos una conferencia con Madrid, por favor. ¿Número? Sí, el número. El número es 3... 3... 1... 1... 5... 5... 4... 4... 9... 9... 8... 8. Un momento. Sí, sí, esperamos. Gracias, gracias. ¿Quién es? Don Dionisio. Aquí, Gamayo. Hombre, eres tú. ¿Pero en dónde estás? ¿En Ribadeo? ¡Qué tío! Yo por ahí, cada vez menos, ya no estoy para trotes. ¿Eh? No, de verdad, acabo de operarme de almorrana. Que sí me dolió. Hombre, no lo pasé bien. ¿Qué vas para Asturias? Estupendo. ¿Cómo vas? Lo mejor es que pidas un huevo en el primer bote que cruce Leo. ¿No? Yo creo que sí. Bueno, hombre, bueno, me alegro de saber de ti. A ver si mandas una postal. Adiós, adiós. Hasta luego. El vagabundo piensa que para mejor andarse Leo, y puesto que Ribadeo ya ha de dejarlo atrás, no le vendrá mal llegarse a Vegadeo, que por algo se llamará así. Y se decide por el polvo del camino en vez de por la fresca salpicadura de la ría. El vagabundo, que va a decir adiós a Galicia, se mete por un camino marinero de bellos horizontes y aires salobres, con gaviotas en la marisma y golondrinas en el cielo.